Easy, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender esta preciosa canción súper viral y famosa gracias a TikTok. Y sí que lo merecía, esta canción es muy bonita, amigos. Se llama A, B, C, D, E, F, U. Básicamente se parece al username de Jungkook. Díganme si no, amigos, tiene un parecido. Tiene la mitad del abecedario, casi la mitad. No, estoy exagerando. Simplemente que lo usan como meme, ya que el username de Instagram de Jungkook es A, B, C, D, E, F, G. Bueno, hace todo el abecedario sin la J y la K, entonces es un poco gracioso. Y gracias a eso fue que yo escuché la canción, porque empezaron a usarla muchísimo para referirse a eso. Sin embargo, ya la canción estaba viral en TikTok y pues me la pidieron y acá estoy compartiéndola con ustedes. Si son nuevos por acá, no olviden suscribirse en la parte de abajo. La canción es bastante sencilla, literalmente solo tiene 4 acordes y se toca toda igual. Y tenemos el primero, que va a ser Mi mayor. Les dejo la foto por aquí de cómo se hace, ¿vale? Pisamos la cuerda 4, 3, 2 y en el espacio número 4 y la cuerdita número 1, espacio número 2, Mi mayor. Luego sigue Sol sostenido menor, pisamos la cuerda 1, espacio 1, cuerda 3, espacio 3, cuerda 2, espacio 4 y dejamos la cuerda número 4 sin tocar si lo hacemos así. El sol sostenido menor, pero si llegamos a tocar todas las 4 cuerdas debemos pisar también la cuerda 4, espacio 1, ¿listo? De esta manera, todas las cuerdas anteriores pero agregar la 4, espacio 1. Luego sigue do sostenido menor, una barrita completa en el espacio número 4, do sostenido menor 7 y luego vamos a hacer la mayor. Cuerda número 4 y cuerda número 4, espacio 2 y cuerda número 3, espacio 1, la. Y el riff que vamos a hacer es el que se ocupa durante toda la canción. Vamos a hacer algo que se llama Pal Mew. Básicamente es como apagar el sonido con la palma de la mano. ¿Listo? Para que lo entiendas mejor. Lo que vamos a hacer es que van a poner esto lo más cerca posible al puente del ukulele acá. Y van a tocar así. ¿Listo? Suavecito. Como si tuvieran acá una pick. No toquen el ukulele con pick, ¿listo? Porque tiene cuerdas de nylon. Lo ideal es que un instrumento que tiene cuerdas de nylon se toque con los dedos y no con pick, ¿vale? Entonces tenemos esto lo más cerca posible y es como que apagan el sonido, pero que al mismo tiempo hay un poquito de él. No es que va a quedar así completamente en silencio, sino es suavecito, ¿vale? Entonces el riff debe sonar así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, en cada acorde: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ya cuando viene la parte del coro que hace A, B, C, D, E, F, U, ahí entra E, y en esa parte lo que hacemos es ya tocarlo abierto. ¿Listo? Toda la canción en el ukulele, así que espero poder escuchar sus increíbles versiones. Yo siento que es el tutorial más fácil del mundo porque la canción es bastante sencilla. Sin embargo, como me la pidieron tanto y la verdad la canción me gusta, se los confieso, decidí compartírselas. Díganme de qué otra canción les gustaría que hiciéramos el tutorial. Ya queda el último tutorial de fin de año y quisiera que realmente fuera épico, genial el video, así que denme sus recomendaciones en los comentarios, ¿vale? Escríbanlos debajo. No siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!